un compañero del colectivo Fujimori Nunca Más de Berlín. Max, con ustedes, que les dedicará un mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me pidieron si podía dar un par de reflexiones sobre el tema de institucionalidad en nuestro país, con toda la situación que tenemos ahorita presente. Y sí, quería compartir algo con ustedes. El 6 de junio, peruanas y peruanos se acercaron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Las semanas anteriores a la segunda vuelta, fuimos testigos de un espectáculo horrendo. La segunda vuelta electoral sacó a relucir las profundas brechas y heridas que existen entre nosotros y el paupérrimo estado en el que se encuentra nuestra cultura política y nuestra democracia. No pasaron ni 3 días del conteo de actas y los alaridos de fraude estaban ya por todos lados. La institucionalidad en el Perú, entendida como la capacidad de las instituciones del Estado para cumplir sus funciones de manera fidedigna, es débil. El Perú no es Alemania ni Noruega, pero debemos reconocer que nuestros organismos electorales funcionan bien desde hace casi 2 décadas. El Perú no es Noruega, pero tampoco Bielorrusia. Observadores internacionales de distintas filiaciones políticas han coincidido en que las elecciones fueron limpias y abiertas. Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus aliados, leyendo correctamente que iban a perder la elección, optaron por anular votos de las mesas donde ganó Perú Libre. El partido Organización Criminal presentó cientos de acciones de nulidad con la esperanza de revertir el resultado. Esta ofensiva fue acompañada por una ofensiva mediática y discursiva de que hubo un fraude en mesa y de que todo el proceso electoral fue fraudulento y que por lo tanto la presidencia de Pedro Castillo sería ilegítima. Para que se procesen los cientos de pedidos de nulidad, el partido Mafia buscó comprar al Jurado Nacional Electoral. ¡Qué sorpresa! Como si no hubiesen comprado ya todo lo que el dinero puede comprar. 3 palos para 3 miembros del JNE a cambio del Poder Ejecutivo del Perú, para seguir saqueando. Luis Arce, el agente fujimorista dentro del JNE, ya no será conocido desde el caso de los cuellos blancos del puerto. Arce y otros altos funcionarios del Poder Judicial, incluyendo al entonces fiscal supremo Pedro Chávarri, han sido investigados por tráfico de influencias, por reducir o abolir penas a narcotraficantes, a mafiosos y a violadores de niñas. El caso de los cuellos blancos revive hoy con Luis Arce, para mostrarnos lo enquistados que están los poderes económicos y mafiosos dentro de las instituciones que deberían servir al Perú y que deberían velar por los derechos de sus ciudadanos. Después de 20 años, la figura de Vladimiro Montesinos reaparece como un espectro para recordarnos que el fujimorismo nunca va a cambiar, que el fujimorismo nació y creció en la trampa y el engaño, y que será siempre sinónimo de ellos. Los sectores más reaccionarios de nuestro país han venido construyendo una narrativa delirante. Si ya era extraño calificar al Partido Morado y al presidente Sagasti de comunistas, ahora la OMPE, el JNE y hasta la OEA son rojos y caviares. Grandes medios de comunicación vienen difundiendo teorías descabelladas de cómo se ha robado la elección, hasta ahora sin mostrar ni una sola prueba. Personales de la moral más cuestionable, como el ex dictador Morales Bermúdez o el congresista electo Jorge Montoya, hacen llamados a desconocer a Pedro Castillo como presidente. La cantidad de noticias falsas o fake news ha alcanzado niveles nunca antes vistos en nuestro país, si es que no las comparamos con las fake news montesinistas. Y el monopolio de medios de comunicación no ha hecho nada para frenar el embate desestabilizador de ciertos grupos de poder en contra de nuestro proceso democrático. Las mafias de nuestro país están también enquistadas en el cuarto poder del Estado, en la prensa. Las mafias de nuestro país son narcotraficantes, jueces, abogados corruptos y también gente sin escrúpulos para hacer del Perú su chacra, gente de saco y corbata. Dentro de todo, parece que el final de este tortuoso proceso electoral se va acercando. Hasta el mismo Vladimiro Montesinos parece no encontrarle salida a la situación. La chica se irá presa y el señor se morirá ahí donde está. Sin embargo, la tarea que nos queda es de largo aliento. Por un lado, el daño causado por las campañas de desinformación está hecho. Se han generado más dolor, más heridas, y nadie nos asegura que las heridas sanen. Mientras tanto, en otra plaza, Rafael López Aliaga grita «Muerte a Cerrón, muerte a Castillo». Se ha buscado deslegitimar al futuro gobierno de Castillo, mucho antes de que porte la banda presidencial.
Se avecina una actitud obstruccionista de parte del Congreso y de otros sectores de la ciudadanía. Y en alguna mototaxi, Keiko dice que no le importa que se perjudiquen 10.000 o 100.000 personas. Se avecinan años difíciles para todas y todos quienes queremos un país de gente que se respete y que acepte y que abrace sus diferencias. Las brechas que nos separan parecen infranqueables y son dolorosas para el observador sensible. Si no piensas como yo, eres un... Llene usted el espacio con el adjetivo de su preferencia. Comunista, ignorante, caviar, facho, serrano, liberal de M, resentido, acomplejado, terruco. Me duele, pero yo no voy a responder al ataque con otro ataque. Intentemos empatizar entre nosotros. Conversemos sobre y reconozcamos cuáles son los valores fundamentales que queremos para nuestra vida en sociedad. Sigamos creando espacios y momentos de encuentro para vernos a los ojos y gestar el espíritu que queremos para el Perú del Bicentenario. Gracias. Ahora se hacen presentes los jóvenes.